Monseñor Javier Azagra, el obispo emérito de Cartagena, falleció ayer a los 91 años de edad. Fue el obispo de la calle el que se ganó a los jóvenes. Esta tarde será enterrado en Murcia. Un hombre cercano y abierto, como demuestran las entrevistas que concedió a esta casa, a Telecartagena. Bueno, de lo mío siempre estáis libre para grabar lo que queráis y luego de lo grabado seleccionar lo que queráis, lo que os parezca más oportuno. Javier Azagra pastoreó la diócesis de Cartagena durante 20 años, de 1978 a 1998, año en que fue aceptada su renuncia y pasó a ser obispo emérito de Cartagena. Supo ganarse la simpatía de sus fieles, especialmente de los más jóvenes y de los niños. Monseñor Azagra ha recibido innumerables muestras de cariño por parte de instituciones, empresas, asociaciones y movimientos eclesiales. Fue nombrado hijo predilecto de Murcia, Cartagena y Molina de Segura, abuelo del año, gigantero de honor en Navarán y doctor honoris causa de la Universidad Católica. Su cercanía a la gente, su optimismo, su ilusión, le hicieron ser el obispo de la calle, de los jóvenes, de los más necesitados. Era afable, cercano, disponible para todos. Javier Azagra falleció ayer a mediodía en el Hospital Virgen de la Risaca. Sus restos mortales se velan hoy en la Capilla de Santiago del Palacio Episcopal. Han sido numerosas las muestras de cariño recibidas por aquellos que profesan una gran admiración a su humanidad, su bondad y su cercanía a los problemas del pueblo. Monseñor Azagra será enterrado en la capilla del Corazón de Jesús de la Catedral de Murcia. La alcaldesa Pilar Barreiro ha querido mandar las condolencias de la Corporación Municipal a la familia del obispo emérito fallecido Javier Azagra. Ha destacado la gran cercanía que siempre ha mostrado con los ciudadanos de Cartagena. Pues un hijo adoptivo y además un especial hijo adoptivo, porque don Javier siempre fue un personaje muy especial y muy querido en Cartagena. Yo, es verdad que ahora mirando su biografía, dejó de ser obispo en el año 98 y yo entré de alcaldesa en el año 95. Sin embargo, me parece que toda la vida estuvo él ejerciendo de obispo de Cartagena, y es porque, a pesar de haberse retirado, siempre le gustaba participar de todo lo que se hiciera en Cartagena y siempre venía con sumo gusto. Por lo tanto, tuvimos una relación bastante, bastante larga. Es una pérdida muy grande y, sobre todo, para todos los cartageneros a los que él conocía con nombres y apellidos. Íbamos a San Antón, me acuerdo perfectamente, y a todo el mundo le preguntaba por tu madre, tu padre, cómo está, los hijos. Era una persona que conocía a todo el mundo y que todo el mundo lo quería muchísimo, muy, muy afectuoso y un personaje de verdad que es una pena que lo hayamos perdido. Llevaba mucho tiempo ya enfermo, pero mientras pudo, él estuvo siempre dispuesto a venir a Cartagena, siempre que se le llamaba, siempre que se le pedía y además con sumo agrado y gusto.